Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends, chicos. Bueno, aquí trayendo un video después de mucho tiempo. Bueno, en sí les he dicho que no había mucha importancia en este evento. Bueno, en sí no me gustaba mucho y, y bueno, no he traído muchos videos por eso. Pero bueno, hoy sí vamos a traer un video diferente que es sobre el nuevo dragón del mes, que lo vamos a ver por aquí. Va a ser un video pequeño, un video corto, ¿no? Seguimos aquí con la colección dobles de dragón. Y tendremos. Este será el dragón de noviembre. El dragón de Grunilda. Aquí está este dragoncito muy bonito, eh. De elemento legendario, vacío y fuego. Que dice. Qué temible dragón altivo y belicoso. Inmediatamente toma control de la, de la autoridad y da órdenes a otros dragones. Es casi admirable. Seguramente este entrenador solo puede llamar dragón. Puede llamarlo dragón de Grunilda. Ahí está este dragoncito que vamos a ver sus estadísticas y cómo conseguirlo y cuántas probabilidades tenemos. Y al completar esta colección nos estarían dando el dragón de mercado. Que recuerden que es la ballenita que siempre sale los viernes, sábados y domingos. A ver si me dejan verlo. Ahí está la ballenita. Está muy bonita. Miren su diseño muy hermoso. ¿eh? Me gusta, me gusta. Este dragón es muy, pero muy bonito. Así que bueno, pues vamos a hacer una pequeña, a ver si es una pequeña pausa y luego obviamente pasamos a ver sus estadísticas y luego en Dragon Mania Planner para ver sus posibilidades de cuánto podemos conseguir a este dragón. Así que una pausa y ya volvemos. Bien, aquí estamos. Bueno, acá tenemos al dragón de Gunilda y está. Ahí la podemos ver en adulto, en bebé y en huevo. Ahí está, está muy bonito. Y bueno, pues vamos a ver sus estadísticas. Como dijimos, es de elemento legendario, vacío y fuego. Bueno, eh, lo básico, de los elementos legendarios, pues 240 de salud, 72 de ataque. Con su primer despertar del elemento vacío pasa de 240 a 246, le suben 6 puntos de salud y también le suben 2 puntos de ataque de 72 a 74. Y con su último despertar le bajan nuevamente salud. De 246 a 240... Pero le suben 3 puntos de ataque... De 77... Bueno, no es un dragón tan bueno que digamos... Si... Eh, bueno... Para la colección cae bien... Pero para quien desea usarlo pues... Es su decisión, ¿no? Ahí está... Bueno, eh, ya saben... Para la hora de detención es un día y 14 horas si eres VIP... O si no, dos días si no eres VIP... Bueno, los elementos que se van a usar van a ser... Elemento fuego, viento, agua y energía... Esos son los que se van a usar para poder conseguir al dragón de Brunilda. Ahora vamos a pasar aquí al planificador. Esperemos que cargue. Uh -huh. Aquí está, ahí está, gracias. A ver, vamos a ver cuántas posibilidades tenemos. La... Esta no es la posibilidad más grande. Ajá. A ver, tenemos, bueno, una probabilidad de 476 de 4.76%, perdón. <laughs> bueno, tenemos así posible 6 combos. Bueno, sí está bien, necesitaríamos al a ver, al dragón de energía más el dragón de Agnes o Inés, el dragón imperial, el dragón jengibre, el dragón Levi Leviatán, el dragón de máscara y el dragón de comercio o comerciante. Y nos daría el dragón de Grunilda, al dragón de Heiser. Ay, qué hice. Esperen, esperen. ahora sí al dragón de Heiser, al dragón de meteoro, al dragón arcoíris, al dragón de plasma y al dragón anguila. Luego, con un 3,57% de probabilidad, se te da 8 posibles cruces. Necesitaremos al dragón de viento, más el dragón de Hazer, más el dragón cupido, perfume, el dragón de payaso, creo, si no me equivoco, y el dragón de poción. Uh -huh. Esto nos puede dar estos posibles cruces que los pueden ver ahí. Ahora. Con un 2,56% de probabilidad que esto nos daría 11 cruces. Estos, miren, todos esos. Más otros 3 más que no se pueden ver. Necesitaríamos al dragón de agua. Más el dragón de Tío San. Dragón de Globo. Animador. De Rossi. Y el dragón caramelo. Uh -huh, dragones es. Mayormente se. Bueno, a diferencia de Globo. Que se puede conseguir fácil. Los demás sí son por eventos. Luego, con una probabilidad de 2,56 parecido al anterior. También con 11 posibles cruces. Posibles cruces. Necesitaremos el dragón de fuego. Más el dragón de tempestad. Malvavisco y tundra. Uh -huh. Ahora, con un 2,38%. Esto te da 12 posibles cruces. Necesitaremos. Bueno, estos son dragones diferentes, ¿no? Plasma, meteoro y fuego. Y el dragón hielo, nube y pavo real. Dragones fáciles de conseguir. Y el último con 2.38 por ciento también y tenemos el dragón de humo abeja bola de fuego pluma de sol el dragón de anguila y el dragón de arco iris y con eso pues estaríamos consiguiendo el dragón Brunilda que es ah miren y si consigues el dragón Brunilda te puedes salir el cruce para el dragón de negro oh y cuánta probabilidad hay creo que ha de ser muy baja eh Posibilidades: 5%. ¿Mm? Está bien, está bien, está bien. Bien, pues así que eso sería todo. Eso sería todo por el momento. Creo que lo vamos a dejar ahí. A ver si me ayuda a mostrar esto. No sé por qué no se hace grande. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, esos son los posibles cruces, les deseo mucha suerte, recordemos tenemos todo un mes para poder conseguir este dragón y conseguir el dragón de mercado, que sería la recompensa final por esta colección. Así que nos vemos hasta un próximo video, muchas gracias, bye bye.